Para mi cultura, Santo Domingo, el deporte también hace parte de la cultura de un pueblo como lo es Santo Domingo. Segundo año en que Santo Domingo representa a nivel nacional o a nivel departamental en los juegos escolares con la categoría A. Para usted como persona, como dominicano de corazón, ¿qué representa esto? Bueno, esa es la identidad de un pueblo que hace parte pues de la cultura, la tradición. O sea, el deporte, así como las otras áreas de la cultura, son la identidad de nuestro municipio. Estas niñas siempre han llevado en alto la bandera de Santo Domingo. La formación que nosotros tenemos con ellas en principios y valores hacen que siempre quede el municipio muy en alto a nivel departamental. Esta es la segunda vez que ellas representan a Antioquia en los Juegos Deportivos Intercolegiados que tienen fase suramericana. O sea, nosotros de acá seguimos para Armenia. Si ganamos allá iríamos al Valle, y si en el Valle ganamos iríamos al suramericano en Ecuador. Entonces, Santo Domingo es el que representa a Antioquia en este instante en la modalidad del baloncesto. Bueno, ¿y eso te hace orgulloso ser dominicano? Claro, eso es un orgullo no solamente para mí como entrenador que estas niñas hayan tomado y hagan que quedemos bien, sino para el municipio. Y es el crecimiento y la formación de ellas, de que nosotros, por ejemplo, en esa final hoy con el municipio de Medellín, que tiene 2,5 millones o más de habitantes, nosotros ganemos una final con un marcador tan contundente de 54-10. Eso refleja el proceso que llevamos tan bueno en baloncesto, y más y menos que estas niñas también fueron campeonas escolares, y el año pasado con la categoría escolar también quedamos subcampeones departamentales con otras niñas. Felicitaciones de verdad. Está ahí con Danilo Montoya, que ahora es el director ejecutivo de Deportes y que obviamente ha sido un apasionado por el deporte, en especial el baloncesto, y que lo está demostrando con hechos contundentes, porque siempre ha sido la cultura de Santo Domingo, el deporte, y bueno, hoy lo ha demostrado con este grupo de la categoría A. Vamos para adelante. Con amor y experiencia haremos la diferencia.